de omitirlo en la misa de los domingos. ¿Y cómo se enojaba señora Juana cuando señor Juan se le escapaba para la cantina del pueblo a tomarse un guaro y a comerse un gallo de pisuña? Y los güeros, qué cositicas más boniticas, como fuera en la plaza del pueblo, a la bola y a la rayuela. ¡Chiquillos! ¡Ya fueron a la escuela! ¡Dios me los bendiga, papitos! Y nada, como la seguridad del pueblo, la policía ante todo. A ese confiscado mínimo le salió la cegua por mal portado. Y doña Pacífica, ¿dónde hay estos pasos para que le haga un vestido para las fiestas del pueblo? Aquí remendamos de todo. Dios se lo pague, mamita. Muchas gracias. Y nada, como la curandera del pueblo. Cholita, ¿cómo me le va? Dios me la bendiga. Amén, mi chiquita, ¿cómo le ha ido? Dios me la bendiga, gracias a Dios. Mira, ¿qué tiene para el dolor de pescuezo? La injundia. La injundia. De aquí hasta aquí y no se baña el 8 días. Usted me ha regalado un tarro de esa vaina. ¿Cuánto cuesta? Bueno, son 10 céntimos. Ay, son 10 céntimos. Tan cara la vida. Espérense a ver si me sale, a ver. Ella acepta gallinas también. ¿Usted acepta una gallina? Yo tengo una gallinita en la casa. ¿Se la puedo echar? Mira, para mañana se la echo. Sí, se la echo. Bueno, mañana se la echo. Sí, pero bueno, ¿me la acepta la gallina? Ay, qué cosita, que el Señor me la bendiga, mamita, usted siempre. Miren, ¿y qué tiene para el mal de amor? No ve que la Ernestina anda toda mal enamorada, mi chiquita. Mujer, vea, no hay como el cacao. Cacao puro. ¿Cacao puro? ¿Y cómo se lo bebes? No. Déselo chupado para que le entre de una vez. Chupado para que le entre directo. Y después, ponga, démele por favor, empiéceme a darle tilito para que la cure completamente. Eso la tranquila. Esto va a ser el buen. Se fue en la boca. Ay, santísimo, pues está chiquita. ¿En la bolsita? 5 goticas. En agua dulce. Si está muy inquieta, échale 10. Bueno, la voy a comprar. Sí. Ahí es que me acompañe. Ernestina, mamita, venga para darle esto, porque usted está muy mal enamorada. Sí, muy mal. Tómese ese chocolate, me dijo que es directo, Tommy. ¡Ernestina, hay una cosa, Ernestina! ¡Es el café, Ernestina! ¡Ernestina, no estás haciendo algo! ¡Ernestina! ¡Ay, señor! ¡Esta cholita! ¡Cholita, ahí la cuento! ¿Cómo le fue a Ernestina en el tanto? En el excusado. Si yo me la acompaño. Venga a la jardinera porque con todo me echó un hambre. Ay, güey. Para con la tortilla. Aló, Chayo, ya le traigo el maíz. Bueno. Buenas, chiquillas, cómale, pa. Mira, regalen una libra de maíz para la Chayo, para que me haga tortillas. Ya le la tenemos listo. Muchas gracias, tome. Hombre, apunta en la libreta, usted, mamita. Sí. Sí, porque tengo que economizar esto, por si tengo que ir a la ciudad de estos. ¡Ay, santo Dios, qué lindo! ¡Chayo! ¡Buenas, Chayo! ¡Con permiso! ¡Adelante! Ya tiene el horno en función usted, ¿verdad, sí, mamita? Sí, llévate unas tortillitas que tengo listas. ¡Ey, Ernestina, tiene una de café! ¡Ya sé que sí, esta chiquita tiene café chayo! Sí. ¡Ay, qué cosa más deliciosa, mamita! ¡Qué linda le quedan las tortillas ronditicas! ¡Sí, usted. Obvio! ¡Tiene más por un cafecito! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Señor Jesús, qué alegría vivir en este pueblo! De verdad que es una bendición que el Señor bendiga a este hermoso país, a esta tierra sencilla y humilde y de gran corazón. Amén, amén, amén.